Bueno, Sergio, vamos a comenzar con estas declaraciones, ¿no? Del rector de la Universidad Nacional de Córdoba que estuvo en unas jornadas. Reunión de rectores, Mónica, allí se plantearon varios temas, pero obviamente que el más importante es presencialidad, sí o no, desde cuándo, cómo, de qué manera, y junto a eso vino el reclamo de varios rectores, entre ellos el rector de la UNC, de una mayor inversión en educación. Así es, fue en el tercer foro de líderes por la educación y fundamentalmente hay que aclarar que la universidad nunca cerró sus aulas, nunca las cerró, únicamente en pandemia cuando se tuvo que hacer, claro. Pero siempre estuvo la virtualidad. De esa manera, nunca se ha dejado de dar clase y tampoco se va a hacer. Es más, en este momento está en la bimodalidad. Totalmente. Y los docentes han seguido trabajando, cada uno en sus casas. Ah, vale. Hay una ley de teletrabajo, además, que ampara y acompaña a trabajadores y también que marca los lineamientos para las patronales. Uh-huh. Todo esto está absolutamente reglado y se fue haciendo día a día a partir que avanzaba la pandemia. ¿Querés que escuchemos al rector? Escuchemos justamente porque él habla de todo esto de la pospandemia, cuál debe ser el, digamos, el rol de la educación en estos momentos y que se necesita para ello inversión. Hugo Yuri. Tenemos que pensar las universidades que, las públicas sobre todo, cómo vamos a acompañar a la sociedad en este tránsito, como digo, de esta pospandemia que ya empezó. Yo creo que lo que hablaban de las carreras, nosotros tenemos que rever quiénes son los, qué es la educación superior, como digo, que ahora se la das a una persona que tiene un oficio, qué es el nuevo estudiante de la universidad. Yo creo que la educación para toda la vida, la reconversión laboral que van a tener todos nuestros trabajadores, incluso los trabajadores profesionales que tienen que, obviamente, eso estamos acostumbrados, yo soy médico, pero hoy todos los trabajadores necesitan. Y para eso tenemos todas las herramientas, como ha quedado demostrado, las universidades públicas nacionales. Todo lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto, pensar en rendir cuentas a la sociedad y el Estado tiene que invertir, porque es una buena inversión, mucho más en educación, en todos los niveles, en todos los niveles. No podemos tener la crisis que tenemos en la escuela media y las universidades tenemos inmensas capacidades para ayudar a mejorar la escuela media, a darle la educación a todos los trabajadores asincrónicamente, como decía el rector Villar, porque lo van a necesitar y todos necesitan una de las... Tiene que ser una prioridad, de alguna manera se tiene que armar una mesa de crisis por la educación, porque de la educación siempre se habla, pero cuando viene el tema de los presupuestos, cuando hay ajuste, y eso lo supe en carne propia cuando fui ministro y también cuando fui presidente del SINA hace 2 o 3 años, cuando hay crisis económica, el primer lugar es la educación. Bueno, las universidades no son solo para los que terminaron el secundario e ingresan a la universidad. Las universidades son para todo el pueblo argentino que necesita reconvertir conocimiento. Cuando uno lo escucha al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, también está escuchando a un ex ministro de Educación de la Nación y está escuchando también a un ex presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, lo que coloca a este hombre con una expertise realmente importante frente a todo lo que significa la educación en la Argentina, particularmente la educación superior en este caso, que lo tiene como rector reelecto de la Universidad Nacional de Córdoba. Él habló sobre la pospandemia y que las universidades no solo deben brindar títulos y carreras, sino también universalizar el conocimiento, brindar conocimientos y llegar a todos y cada uno. Me tocó ser ministro y ser rector de la universidad y renunciar cuando hubo una crisis económica y en lo primero que pensaron es en sacar el dinero de la educación, no de las universidades, de la educación y muchos de los actores que hoy están actualmente presentes. Pero es muy importante un rector en este momento de ministro de educación, no porque la educación superior, como digo, sea más.
está cambiando este concepto de la educación superior, de la educación primaria, secundaria, terciaria. Sabemos que la gran crisis está en lo que hoy es la escuela secundaria, pero sabemos que todo el país, toda nuestra sociedad necesita conocimientos para salir bien parado de algo que ya empezó al comienzo del siglo. Y por eso creo, de nuevo digo, tenemos un problema en la Argentina porque todo el mundo habla de la educación, ¿no es cierto? Y después dicen, la educación, le preguntan cómo está la educación en la Argentina, está mal. ¿Cómo está en la escuela de su hijo? No, en la escuela de mi hijo está bien. No tenemos los datos, nosotros sí tenemos los datos y sabemos cuánto podemos mejorar. Y ahí tenemos que hacer una mesa y poner las cosas. Sin duda, las universidades tenemos que eficientizar el gasto y eso es trabajando todas las universidades en conjunto, ocupando el territorio porque, insisto, hoy la educación tiene que universalizarse. La educación superior, no con carreras y títulos, sino con conocimiento. Y eso requiere inversión, requiere inversión. Nosotros estamos invirtiendo, todas las universidades estamos invirtiendo en esto y queremos que la sociedad lo sepa, porque una vez que la sociedad sepa lo que se le puede brindar, va a ser mucho más fácil discutir con la política la inversión en educación.